Obviamente que es muy positivo todo. Cuanto más conectado estás al mundo, podés vender mucho mejor el destino. Mirá, ahora estamos en un evento que se trata justamente de para organizar eventos, digamos, que el Buró de Posadas pueda traer eventos a la ciudad. Indispensable, una de las partes indispensables que hay que tener es la conectividad. Esto, digamos, que son, cuando se habla de conectividad, principalmente se habla de vuelos, ¿viste? O sea, las ciudades hoy, cuanto más conectadas están, mucha más afluencia de turistas tenemos, digamos, y sobre todo de más lejos. Así que la verdad que es muy bueno. También estamos peleando por más vuelos de la ciudad de Posadas. O sea, son las dos entradas principales, uno Iguazú y el otro Posadas. Así que en eso estamos y bienvenido sea. Justo en eso, la Secretaria de Turismo de Paraguay decía que nos faltan más vuelos, no vuelos necesariamente, ella hablaba de conectividad intrarregional. Le hablaba también la posibilidad de poder juntar, digamos, esta cultura guaraní que abarca la triple frontera como un tiempo, digamos, de como un producto de exportación también. Cuéntanos, ¿tú consideras igual que es una oportunidad poder hacer lo que justo nos hablabas, Posadas, quizá otra ciudad, o poder apostar quizá por el turismo fluvial? Cuéntanos un poco. No, los dos son muy buenos. Nosotros hace rato estamos peleando, por ejemplo, un vuelo que sea a Posadas Iguazú, o que venga de Buenos Aires, que baje a Posadas, por ejemplo, que sea Iguazú, o algo zonal, Posadas Iguazú, Posadas Corrientes, con vuelo mucho más chico. Pero bueno, ahí juegan otros factores, viste, que por ahí escapan a uno, sobre todo el fluvial también, cuando uno quiere utilizar este tipo de transporte, hay otros factores que está fuera del alcance. Así que bueno, ojalá para el que invierta sea redituable, porque supongo que es lo primero que mira, a ver si es rentable, como cualquier empresario, ¿no? Así que yo creo que nos estamos uniendo todas las patas para que esto se consiga, tanto el privado como el público. Y en relación a la conexión terrestre, ya tenemos buenas noticias con respecto a la conexión, digamos, aérea, pero ella hablaba también de potenciar aún mejor. No sé, ¿cuál es la pata crees que tú faltaría allí en conexión terrestre? Porque ella decía que conexión terrestre era un punto que aún estaba, digamos, si bien había oferta, pero no sé, me imagino que se refería a los servicios. No, esto sobre todo mejoramiento de ruta, que por ahí y la ruta tengan mejor servicio, mejores rutas, por supuesto. Ahora se está trabajando, lo ideal sería en nuestro sueño que haya una autopista Posadas Iguazú, por ejemplo, sería muy bueno porque uno mejora lo que es la seguridad y el tiempo también de viaje. Entonces nosotros por ahí podemos vender, por ejemplo, Foz Iguazú, que es una de las principales ciudades de todo Brasil, y lo tenemos a 300 kilómetros más. Bueno, le tenés que brindar servicio porque es un cliente muy, muy exigente, como así también de otras ciudades alrededor de Brasil y de Paraguay también. Por último, se nos dice que hablábamos con una empresaria también hotelera y nos decía que esta es la temporada de los turistas internacionales ya. Cuéntanos cuáles son las expectativas, imagino que ahora son mucho mejores también, y si tenemos alguna cifra de cómo hemos cerrado este mes. No, mirá, yo estoy trabajando mucho lo que es Posadas y el resto de la provincia, menos Iguazú. Entonces, por ahí tenemos que diferenciar, digamos, Iguazú, obviamente, que es netamente internacional. Yo creo que esta diferencia de cambio le favorece mucho, en buena hora. Y bueno, Posadas y el resto de la provincia, por ahí recibimos lo que es más de Paraguay y de Brasil. Así que, bueno, vemos, estamos viendo mucho más gente, sobre todo de Brasil. Cuando Brasil anda bien, digamos, económicamente, y por ahí le favorece mucho el cambio, le gusta mucho venir y consumir en la Argentina. Así que nosotros lo que estamos haciendo siempre es prepararnos para brindarle el mejor servicio.